Como uno. Bueno, ya vamos a iniciar la sesión, solo vamos a esperar que los compañeros se conecten para tener el quórum necesario que nos exige ISAFOR. Así que por acá vamos a estar, ¿verdad? Esperándolo en lo que se van conectando, ¿sí? Ya iniciamos en un momento. Ok, ¿me escuchan? Buenas noches, ¿sí? Buenas noches. Buenas noches, Buenas licenciado. noches. Ok, excelente. En lo que se van incorporando los compañeros, vea, igual vamos a pasar la lista. Ahorita ya solo faltan dos compañeros y bueno, ya voy a comenzar para que igual nos abunde el tiempo. Y van a disculpar, ¿verdad? Por 2 minutos o 3 minutos de retraso, pero igual. Tengo otro grupo y tengo que, o sea, tengo que hacer la transición rápido, ¿verdad? No es que porque el profesor llega tarde, ¿verdad? Por mal educado, no, sino es que tengo otro compromiso y pues tengo que hacerlo rápido, ¿sí? Incluso aquí hay otros compañeros del otro curso y pues con mucho gusto, pues ahí estamos para continuar, ¿ok? Bueno, comenzamos. Ada Gabriela Alvarado Velado, ¿se encuentra por acá? Ada Gabriela. Todavía no está por acá, ¿sí? Alejandra Elizabeth Durán Ramos. Alejandra Elizabeth Durán Ramos. Buenas noches, presente. Ok, buenas noches, compañera. Espero que esté bien. Bueno, Alex Ademir Rodríguez Martínez. Alex Ademir Rodríguez Martínez. Ok. Ana Georgina. Presente. Ok. Excelente, compañero. Alexa Amir. Sí. Ya le tomé nota aquí de su asistencia. Ana Georgina Aguilera Ya. de Flores. Ana Buenas noches, Georgina. presente.
Buenas noches, compañera. Espero que se mejore. Le escucho un poco con gripe. Sí, Veroli gracias. Rosales Gómez. Veroli Rosales Gómez. ¿Se encuentra por acá? Ok, todavía está conectando, si es por acá. Carlos Alfredo Andrade Durán. Presente, profe, buenas noches. Ok, excelente. También. Sí. Claudia Melisa Amador Galicia. Claudia Melisa Amador Galicia. No. Presente. Ok. Douglas Amílcar Matute Hernández. Douglas Amílcar Matute Hernández. ¿Se encuentra por acá? Ok. Edwin Daniel Aldana Ramírez. Presente. Okay. Emérita Anabel Jiménez de Pérez. Buenas noches, presente. Okay. Esther Noemí Hernández Castro. Buenas noches, presente. Okay. Evelyn Roxana Hernández Mejía. Buenas noches, presente. Okay. Giselle Maricruz Castro Andrade. Giselle Maricruz. Buenas noches, presente. Buenas noches. Glenda Lisset Guzmán Morán. ¿Pueden? Buenas noches, presente. Ok. ¿Pueden poner, por favor, el micrófono en silencio? Por favor, los que ya pasaron, les pasamos lista, por favor. Bueno, Heber Eliseo Bojorquez Hernández. Heber. Presente. Ok. Jaime Salvador Hueso Elías. Buenas noches, presente. Excelente. Javier Alexander de la O Torres. Javier Alexander de la O Torres. Buenas noches, presente. Ok. José Alejandro Cornejo Hernández. José Alejandro Cornejo Hernández. Okay, creo que está en camino, ¿verdad? Karina Raquel Alemán Martínez. Buenas noches, presente. Buenas noches. Lilian Rocibel Espinal y García. Hola, buenas noches, presente. Ok. María Alejandra García Castro. María Alejandra García Castro. Buenas noches, presente. Buenas noches, compañera. Marvin Alberto Morales Solórzano. Buenas noches, presente. Ok. Rosa Aminta Quintanilla González. Buenas noches, presente. Buenas noches, compañera. Roxana Lisset Fuentes Abelar. Roxana Lisset Fuentes Abelar. Creo que viene en camino. Ok, vale. Entonces, vamos a comenzar la sesión, ¿verdad? Ahora, pues, estamos ya el día jueves, ¿verdad? Ya casi finalizamos la semana, pero sin embargo, pues mañana hay clase, ¿verdad? Algunos compañeros me decían, mire, y no hay clase, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, ese es el punto, que sí va a haber clase, ¿verdad? ¿Sí? ¿Me permiten? Solo por acá configuro la sesión de ahora. Permítanme. Eso le iba a preguntar yo también, si van a haber clases como nos habían dicho de lunes a jueves. Sí, lo que pasa es que las primeras 2 semanas, yo incluso ahí les mandé la captura de pantalla de las indicaciones de nuestro director. Entonces, sí, mañana hay clases, ¿sí? Solo son estas 2 primeras semanas porque hay unos días, vea, que no se va a asistir, ¿verdad? Pero sí, mañana hay clases, ¿verdad? Para que ahí lo puedan gestionar su tiempo, compañero, ¿sí? Sí, está bien, muchas gracias. Ok, permíteme. Vaya. El día de ayer que estuvimos abordando, ¿sí? Compañera Karina, ¿se recuerda? ¿De qué estuvimos hablando, compañera? Buenas noches. Pues estuvimos platicando sobre las audiencias personalizadas, cómo Okay. estas tienen ventajas y cómo llegamos a personas interesadas en nuestro negocio, ¿verdad? Y cómo describimos esas audiencias
Y estuvimos haciendo como un ejercicio de cómo segmentar, ¿verdad? Y cómo poner las palabras claves como para llegar a esa lista de personas que nosotros necesitamos para nuestro negocio. Ok, gracias compañero. Compañero Javier, Alexander, se está abotonando ahí la corbata. Va. Cuéntenos, ¿qué estuvimos hablando el día de ayer? Haciendo una síntesis argumentativa, ¿sí? Adelante, escuchamos. Sí, muy buenas noches. Realmente, como ya decía la compañera, pues se trató de cómo crear una audiencia más personalizada y también cómo enfocarnos algunos datos demográficos también y geográficos, ¿verdad? Para crear nuestra segmentación más específica. A tal punto, pues, que también la importancia de poder comprender dónde están lugares o las ciudades o los pueblos donde fluye la economía de una forma más efectiva, más segura, para poder segmentar y utilizar, pues, también a nuestro favor esos datos, ¿verdad? Aparte, también siempre utilizando la inteligencia artificial para que nos ayude, nos eche la mano, ¿verdad? Entonces, sí, bastante importante lo que pudimos comprender el día de ayer, ¿verdad? Ok, excelente, vaya. Entonces, recuerden que, vaya, ahora vamos a ver un poco de planificación. Tal vez no tanto vamos a hacer anuncios publicitarios y toda esa cosa, sino que nosotros vamos a tratar la manera de ver esos puntos, ¿sí? Entonces, visualiza mi pantalla. Sí. Sí. Ok, entonces, si ustedes visualizan, el tema de ahora es estrategias para maximizar la relevancia de los anuncios en Facebook, ¿sí? Entonces, vamos a partir de un punto importante, ¿sí? Me gusta o la argumentación, ¿sí? Entonces, si nosotros tenemos un negocio, un emprendimiento, un proyecto social, trabajamos para gobierno, ¿sí? Entonces, vamos a tener estrategias y vamos a tener tácticas, por un lado, ¿sí? Entonces, la estrategia es un conjunto de conocimientos, ¿sí? O la visión que tenemos a corto y hasta largo plazo, ¿ok? Pero las tácticas son las acciones concretas para alcanzar todo ese conjunto de estrategias, ¿sí? Tal vez ustedes ya han escuchado, ¿verdad? Ah, es que pongamos la estrategia, dicen las personas. Hagamos esto, hagamos lo otro. Pero yo les digo, son palabras vacías a veces, ¿sí? ¿Por qué? Porque en las empresas, como les digo, las personas, ¿verdad? Por ejemplo, hay emprendedores y microempresarios, por decirlo. Entonces, no es la misma mentalidad de un emprendedor que con mucho respeto, con mucho cariño, con mucho amor impersonal, esas personas pues sacan la economía adelante, pero el empresario tiene otra, o sea, tiene otro, es otro mundo, así como decimos, no es lo mismo, el mismo pensamiento. Entonces, por ejemplo, yo hablo con emprendedores, ¿verdad? Y me dice, mire, profe, yo quiero vender. ¿Y qué me recomienda? Entonces, ellos quieren una solución rápida, a veces, una solución mágica. Si yo les digo, mire, con esta pastilla va a incrementar sus posibilidades de que lo contrate a un empleo, me lo compran, ¿sí? ¿Por qué? Porque el pensamiento cambia, la perspectiva, y es, o sea, hasta cierto punto, así es nuestra sociedad, ¿sí? Entonces, pero si nosotros queremos impactar, queremos llegar a nichos exclusivos, queremos facturar de tres ceros en adelante, ¿verdad? De dos ceros, ¿verdad? Increíble. Entonces, nosotros tenemos que planificar de una manera distinta a lo que planifica el resto, ¿sí? Decía Albert Einstein. Permítanme, quiero ver si por acá tengo una cita de Albert Einstein, se la voy a mandar al grupo. Entonces, decía Albert Einstein, que si nosotros, ¿verdad? No nos gustan, por ejemplo, los resultados, tenemos que cambiar las preguntas o hacer un replanteamiento de las preguntas
¿Por qué les explico eso? Porque el día de mañana ustedes pues tienen que pensar diferente. Entonces, por ejemplo, lo más común en los emprendedores digitales de Facebook, de las redes sociales, es que todos quieren hacerlo rápido, los procesos, ¿verdad? Y yo les digo, tengan paciencia, ¿sí? Entonces, no puedo desarrollar, o sea, no podemos desarrollar un tema complejo si no vamos pasito por paso, ¿sí? Entonces, la recomendación es que tengamos una mentalidad de microempresario, aunque seamos emprendedores y vendamos galletas en la calle, vendamos fresco, tenemos que pensar como un microempresario, ¿verdad? Reinvertir nuestras ganancias, hacer inversiones estratégicas, pero más allá de invertir, sería la mentalidad, ¿sí? Aunque hay unos dichos bien famosos que dice, aunque estés sin dinero, tu mente es un palacio, ¿sí? Tu mente es la maquinita de hacer dinero. Entonces, muchas personas dicen, no, es que fíjese que, pues sí, que no hay oportunidades y le echan la culpa al otro, le echan la culpa a un externo. Entonces, cuando usted asume la responsabilidad de sus actos, no le anda echando la culpa a un tercero que le solucione sus problemas. Entonces, ese es un pensamiento muy limitado. Entonces, si nosotros nos ocupamos, ¿verdad?, de la microeconomía, si nosotros nos ocupamos de nuestras propias decisiones, vamos a poder alcanzar un resultado, ¿sí? Permítanme, solo que les quería buscar aquí una frase de Albert Einstein, pero no la tengo a la mano. No me cargó por acá porque la tenía en WhatsApp, pero no me cargo. Pero el punto es el siguiente, que nosotros tenemos que pensar en eso, ¿sí? En estrategias y tácticas. Entonces, casi la mayoría de mis sesiones, mis clases son bien dinámicas, interactivas, no se van a aburrir, se van a entretener con el conocimiento. Entonces, yo les digo, lo que yo aplico son tácticas, ¿sí? Usted ve que de repente estoy cambiando aquí, estoy cambiando allá. De repente ve que les hago una sorpresa ahí con algún truquito ahí, ¿verdad? De GPT. Entonces, yo ocupo tácticas, ¿sí? Mis tácticas son, por ejemplo, que en vez de estar contemplando el manual, ay, que miren qué bonito está, yo les digo, mire, esto es la práctica, así se hace pisto, ¿sí? Entonces, esas tácticas, como les digo, por ejemplo, si yo soy el dueño de una pupusería, ¿sí? Entonces, mi estrategia es levantarme a las 5 de la mañana, comprar el gas temprano, que vaya la gente al molino o comprar la maseca. Esa es mi estrategia para ganar dinero, ¿sí? Pero mis tácticas tienen que ser súper puntuales, así como lo de las tácticas y la estrategia, esto viene del campo militar, de las fuerzas especiales. Y ese es o sea, es un conocimiento que incluso hay un libro que se llama El arte de la guerra, no es por hacerle promocionar ni todo eso de la guerra, pero ustedes léanse, son aforismos, son axiomas, son unos conceptos bien importantes, ¿verdad? Arte de la guerra, ¿sí? Entonces, cuando alguien le enseña estrategia, incluso yo me he capacitado con cursos nacionales y también de otros países, entonces, cuando le estén hablando de estrategia, tienen que hablarle de este militar, ¿sí? No es algo que yo les esté diciendo, no, que sean militares, no, aplíquenlo a mercadeo. Eso es la teoría, es la práctica que te dan en las estrategias, incluso hasta en algunos lugares de formación continua, universidades. Entonces, acá hay buenos axiomas, ideas que les pueden servir, pero, como les digo, esa es la casuística, ese es el origen de la parte de negocios, de la parte digital, y ustedes pues lo pueden aprovechar. Entonces, si nosotros queremos maximizar nuestra relevancia de anuncio, queremos llegar a un nicho, queremos descubrir, por ejemplo, clientes, nichos. Sí, Douglas Amilcar, sí, ya le tomé nota aquí, compañero, permítame. Va, por aquí estamos ya. ¿Sí? Ya le tomé asistencia, compañero, no se preocupe. Vale, entonces, el punto es que si nosotros queremos llegar a este tipo, o sea, queremos llegar a nichos especializados, a probar. Entonces, ustedes tienen que estar practicando con tácticas, ¿sí? Ustedes pueden decir, mi estrategia es vender $1,000, $500 a la semana. Entonces, ustedes pongan la vara de bambú, así como dicen los abuelos, pongan
la medición alta, ¿sí? Entonces, dice un dicho, apuntale a las estrellas, apuntale a la luna y tal vez le das a una estrella, algo así dice. Entonces, ese nivel de enfoque no lo tenemos, ¿sí? Si ustedes visualizan o ustedes pueden haberse dado cuenta, se siente esa percepción cuando la persona sale del común, ¿sí? Cuando la persona quiere ir más allá de sus posibilidades, de sus probabilidades matemáticas, sus posibilidades psicológicas, y nosotros tenemos que apuntarle a eso, ¿sí? Como les digo, para que nosotros nos hagamos expertos, para que Karina, para que Edwin, para que Javier, para que Glenda, para que Lilian, Marvin, para que el compañero Douglas, Alex, Evelyn, Giselle, Georgina, Alejandra, Carlos, Esther, Glenda, Emerita y todos los compañeros de la clase se superen, tengan resultados. ¿Qué creen que acabo de aplicar yo? ¿Sí, Karina? ¿Qué apliqué ahorita? Ajá. Una táctica, ¿Cuál fue la táctica? ¿Sí? Y se las hice a propósito para que miren lo dinámico que tienen que ser. En negocios es esto, así, dinamismo, ¿sí? Ustedes miren, a todos les mencioné el nombre y así, de ta, 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 ta. Para alguna persona dice, ¿y el profe qué le agarró? O sea, hasta puede ser una táctica para que no se duerman. Yo sé que están una cansados. táctica personalizada sería, licenciado. Correcto, porque recuerden que si yo quiero que ustedes me escuchen, tengo que ganarme el respeto de ustedes, correcto, ¿sí? Entonces, una forma de ganarse el respeto es mencionando su nombre. Y ustedes no se dieron cuenta de la táctica, solo sintieron. Ah, me E habla. incluso, disculpe, e incluso sus clases son bien dinámicas. A mí me gusta bastante la clase esta y el interés que usted le pone cuando está enseñando y se entiende bien. Ok. Exacto. Compañero Carlos, adelante. Díganme. Cuénteme. No, 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 dándole Lo escucho cortado, compañero. No sé si. maestro, Sí, como ese maestro costaba pasar la materia. No, no, le hola. adelante, compañero. Le escuché un poquito cortado. Si me puedes repetir, por favor, ayuda, reprise. Porfa. Ah, no, comentarle que básicamente yo tenía un maestro que había en algún momento el de su vida cuando daba clase, todos sus alumnos sacaban cero, sacaban cinco en el examen, ¿verdad? Sí. Ya después le hicieron una prueba que el problema no era el maestro, no eran los alumnos, sino que era el maestro, que era la forma de la clase. Entonces, después pues él dijo, ah, miren, si ustedes sacan mala nota, no es culpa de ustedes, no es culpa mía. Y la culpa mía es no explicarles bien. Entonces, en su caso, yo creo que el examen que nos hacen ustedes es demasiadamente bien fácil, ¿verdad? Porque todos sacamos 10, pero en realidad en la clase que usted da, pues creo que es lo que hace que el examen sea fácil. Sí, entonces, Entonces, está con recuerden. todo, pero me llega. Va, recuerden ese principio, ¿sí? Entonces, muchos de ustedes, de nosotros, todos hemos pasado ese proceso, ¿sí? Yo se los digo. Yo incluso soy era de esos alumnos, ¿verdad? Cuando estudiaba bachillerato en escuela, universidad, yo me dormía en las clases, les soy sincero, ¿verdad? Porque el profesor va, bla, 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 así va lineal, va, pa, 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 pa. Entonces, para que estén despiertos en la clase, y esto, como le digo, marketing en Facebook, en redes sociales, eso, es con el osciloscopio, ¿verdad? Sube, baja, sube, 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 baja, baja, baja. Entonces, eso, como le digo, yo aplico muchas tácticas, tal vez ustedes no se dan cuenta, de repente les digo, mire, tal cosa, lo saco así. Ayer no se dieron cuenta, ¿qué canción estaba cantando? No. ¿Cuándo fue el día que le estaba cantando una canción? Ni se dieron cuenta, ¿verdad? No se dieron cuenta. ¿Cómo no? Una de Shakira estaba Sí. cantando, una de Shakira. Ajá. Sí, nos ¿Cuál dimos era? cuenta. Te ¿Se dieron felicito. cuenta? Ajá. Yo te felicito. Si haces tu pauta en Facebook. Entonces, imagínense, ahorita le estoy enfrentando. También ayer cantó una de Peso Pluma. Sí, oiga, compa, dime si le funciona el anuncio. Entonces, se llaman como activadores psicológicos para que ustedes digan, ah, el profe también le gusta Peso Pluma, ¿sí? ¿Me entienden? Entonces, eso
Es dinamismo. Marketing es eso, ¿sí? Cuando a mí me contrata una empresa, yo les digo, vaya, déjeme trabajar, ¿sí? Déjeme hacer lo que a mí me gusta, ¿sí? Y claro, voy a seguir las recomendaciones del presupuesto, los indicadores, pero denme margen para maniobrar, ¿sí? Entonces, hacer anuncios es eso. ¿Cómo no hace que la gente no se duerma? ¿Sí? No se duerma cuando esté haciendo la publicidad, ¿sí? Entonces, imagínense, con esa canción de Peso Pluma, usted puede hacer una estrategia relevante de marketing, ¿sí? Imagínense, grábese, y eso sí va, pero tiene que tener creatividad, de verdad, ¿sí? Para que dé a conocer, entonces, esa es la figura, es como una figura audiovisual o una figura de la voz que usted tiene que interpretar. Entonces, yo como les digo, tengo la experiencia de hacer marca, de crear música. Entonces, a mí no se me dificulta imitar alguna figura, ¿verdad? Entonces, eso es parte de marketing, ¿sí? Entonces, pero vamos a dejar por un lado, ¿verdad? Peso Pluma, ¿verdad? Y a Shakira, pero vamos al punto aquí, ¿sí? Entonces, acá dice segmentación precisa, ¿sí? Entonces, recuerden que las estrategias es algo generalista, pero las tácticas es cómo lo implementamos en la práctica, ¿sí? Entonces, vamos con nuestro amigo, el señor infinito, ¿verdad? Algoritmo, ¿sí? Y le preguntamos, ¿verdad? Definir, ¿qué vamos a poner? ¿Cómo aumentar las ventas en $1,000, ¿verdad? Algo razonable, ¿verdad? A la semana con 10 estrategias. Aquí vamos a irnos al manual, ¿verdad? ¿Sí? Con segmentaciones precisas, vamos a ponerle con 10 estrategias de segmentaciones precisas. Segmentaciones precisas. Y aquí le vamos a poner texto, esto se llama copywriting, se lo voy a poner aquí aparte, ¿verdad? ¿Sí? Cuando alguien me dice, profe, ¿qué debo estudiar para ser un experto en marketing digital y en los canales de Facebook? Estudien esto, copywriting. Es el arte de escribir anuncios, el arte de escribir historias hasta cierto punto, de copies. Entonces, este es un arte, ¿sí? Entonces, yo les puedo decir, desde la ruta mundial de los colores y sabores, San Salvador, en América Central, el país de las oportunidades digitales. Entonces, yo ya les hice un copywriting, ¿sí? Les hice un storytelling, les estoy contando una historia basada en mi experiencia y trabajando con algunos negocios digitales, ¿verdad? Emprendimiento. Entonces, otra cosa que tienen que estudiar es el arte de contar historias, ¿verdad? No historias que no sean reales, sino que historias que estén fundamentadas. Entonces, ustedes, si dominan esto, no les digo que van a ser expertos, pero ocupen al señor algoritmo, al infinito, ¿sí? Ese algoritmo infinito de probabilidades y posibilidades les va a dar un apalancamiento como no tienen idea. Va a desplazarlos y va a hacer que sobresalgan sobre el resto, ¿sí? Y no les digo, no es bueno ni malo, sino que es una herramienta digital. Incluso, esto como les digo, lo ocupan en otros países. Tengo amigos, colaboradores, personas de multinacionales, estudiantes, que ahora ahí se ponen a hacer sus ejercicios, ¿verdad? De prácticas, por ejemplo, de software, prácticas de solución de problemas, etcétera, ¿sí? Los patos y los objetos también funcionan. Correcto, compañeros. Súper bien ese tips. Entonces, como les decía, storytelling, manéjenlo. Si usted quiere crear anuncios relevantes, sean súper estratégicos, ¿sí? Storytelling y copywriting. Entonces, por ejemplo, si ustedes son súper inteligentes y están evolucionados con una conciencia digital del año 2050, ustedes miren lo que hacen en TikTok. Mucha gente critica, ¿sí? Pero TikTok es un nuevo modelo, microlearning, educativo, que ahora usted mire cómo ellos están vendiendo sus marcas, ¿sí? Ponga en TikTok, por ejemplo, alguna persona me dijo un día, profe, ¿y qué libro me recomienda? Ahora sí puedes leer libros, pero puedes leer microlearning. Ahora es un nuevo modelo de comunicación. Es lo que está derribando al BTL, al ATL, está derribando la comunicación tradicional.
Entonces, los mejores negocios, las mejores empresas que yo conozco y que yo asesoro también, están aplicando microlearning. Ahora ya no, por ejemplo, un reporte de 50 páginas no es necesario. Sí es necesario para un trámite o para algo formal, para un trabajo así bien formalón, pero ahora lo que, por ejemplo, en una junta directiva, usted lo que muestra es un condensado, un mapa conceptual, una estructura, ¿sí? Adelante, compañera, dígame, ¿en qué le puedo servir, Glenda? Disculpe, no sé si solo fue conmigo, pero hubo una parte en la que no le entendí nada porque se escuchó todo entrecortado. Creería que fuese internet. Yo el internet lo tengo bien ahorita estable. Sí, compañera, sí. Pero, ¿en qué parte fue? Es No que te como preocupes. se distorsionó, perdí la continuidad de lo que estaba hablando, pero no se preocupe, entonces voy a ver el video en Sí. después. Ok, compañera, no se preocupe, pero en ese caso sí fue el internet, ¿sí? Yo ahorita esas variables las tengo controladas. Lo del internet lo tengo ahorita focalizado, está consumiendo toda la llamada, está consumiendo el. Pero no se trabó, ¿verdad? Sí. Buenas noches, compañera Gabriela, espero que esté bien. Yo sé que la sacaron tarde de ahí, ¿verdad? En el bufete, pero ya está por acá, ¿sí? Acá estamos ya. Ya le tomé lista por acá para anotarla, ¿sí? Entonces, como les reiteraba, si nosotros queremos proyectarnos con anuncios, mensajes, conocimiento, publicidad. Ahora, como les decía, lo nuevo que está derrumbando todo el paradigma, por ejemplo, ahora, por ejemplo, yo voy a una junta directiva, me invitan, voy a un proyecto social, un proyecto público, un proyecto privado. Yo les digo, vaya, sentemos base. Yo sé que ahorita tienen lagunas de comprensión. Lagunas de comprensión es un término que las personas se sienten confundidas, ¿sí? Dicen, es que aquí me dijeron que marketing era esto, aquí me dijeron que Facebook era esto otro. ¿Y qué es lo que puedo, o sea, cuál es el término correcto? Entonces, yo les digo, voy a llegar a evacuar lagunas de comprensión. Entonces, yo lo que hago es sentar bases de comprensión, de entendimiento. Entonces, por ejemplo, alguien me dice, me presenta un reporte, me dice, profe, mire, ¿cómo aumentar las ventas? ¿Sí? Entonces, y le digo, vaya. Está bonito el modelo. Entonces, resumilo en cinco variables, en cuatro variables. ¿Cómo aumentamos la venta? Hemos hecho hasta una correlación de vendedores, marketing, presupuesto, quiero ver, análisis de mercado y inteligencia de negocios, ¿sí? Compañera Verosli, dígame, ¿en qué le puedo servirle? Licenciado, sí, por favor, me puede tomar ahí la asistencia. Ah, sí, con mucho gusto. Verosli, ¿verdad? Su Gracias. nombre. Rosales Gómez, correcto. Gracias, licenciado. Vaya, no se preocupe, compañero, ya lo noté por acá, ¿sí? Ok, Y entonces. ojalá a mí también, Lick, ya me imagino que ya me tomó. Sí, su nombre, compañero, solo recuérdemelo. Douglas Matute. Douglas Matute, ok. Sí. Vaya. Douglas Matute Hernández. Ok, compañero, ya le tomé nota por acá, ¿sí? Bueno, como les decía. Ahora el modelo de comunicación va a cambiar y sigue cambiando. Ahora, o sea, incluso yo soy de la idea o me acostumbraron a anuncios de 30 segundos, por decirlo. Ese era el concepto de antes y todavía se mantiene y funciona. Pero ahora las personas, ¿verdad? Ya no necesitan un anuncio de 30 segundos para vender, ¿sí? Ahora con el marketing digital, ahora los anuncios han cambiado a 10 segundos, a 15 segundos, a 20 segundos, y entonces ya la comunicación es más intuitiva, una comunicación digital más consciente, más de empoderamiento. Ahora, por ejemplo, si su marca la está regando, por ejemplo, con un producto de mala calidad, que entregaron el producto diferente, entonces hoy la comunicación ya es, o sea, es espiral la comunicación. La comunicación va fluida para todos los lados y direcciones. Antes la comunicación era vertical y horizontal, ahora es espiral, ahora la comunicación es circular. Entonces, ahora rápido la marca tiene un feedback en redes sociales, ¿sí? Entonces, por ejemplo, yo he tenido la oportunidad de conocer a emprendedores, influencers, incluso conozco muchas personas que trabajan de influencer. Entonces, yo sé un poquito de cómo funciona su mente, ¿sí? Entonces, si yo sé cómo funciona la mente, entonces muchos de los compañeros, vea, se van adaptando al marketing digital, a las herramientas de Facebook, pero nosotros
para maximizar anuncios tenemos que tener clara la base, ¿sí? Incluso hay una tesis científica, ¿verdad? Académica, de investigación cualitativa o cuantitativa, ¿verdad? Que dice de, por ejemplo, microlearning. Vamos a ver, ojalá que me salga. Entonces, les recomiendo eso, ¿sí? Por acá. Entonces, les recomiendo que estudien esto, ¿sí? Esto, como les digo, ¿verdad? Pues es algo que ya cambió la publicidad, el marketing en Facebook, y nosotros tenemos que atender eso, ¿sí? O enfocarnos a imitar eso. Si alguien ya lo validó en otro país, esto, como les digo, en la India es un modelo, ¿sí? Que está funcionando. Yo lo descubrí a través de una herramienta de inteligencia de negocios ya hace varios años, ¿sí? Vale. Entonces, acá volvemos al prompt engineering o a la instrucción que le estamos dando a la herramienta, ¿sí? Y le estamos diciendo, ¿cómo aumentar las ventas en $1,000 en la semana con 10 estrategias de segmentación precisa? Y le vamos a pedir el texto persuasivo, esto es el copywriting, ¿sí? Aquí lo va a poner con segmentaciones específicas, copywriting, algo así. Writing, con copywriting, y acá me dice contar historias. Esto es storytelling, ¿sí? Si ustedes miran, mi mente funciona en bloque. Ahorita yo estoy resumiendo todo la clase de ahora, ¿verdad? Y la experiencia de usuario. Entonces, vamos a ver. Experiencia de usuario en una empresa tradicional sería atención al cliente, ¿ok? Atención al cliente, ¿sí? Y aquí le voy a poner definir. Vamos a poner 50 tácticas diarias para ventas efectivas o procesos comerciales, ¿sí? Y acá me falta la cerecita del pastel. ¿A qué me refiero, sí? Entonces, yo le pongo, ¿cómo aumentar las ventas en $1,000? Muchas personas dicen, profe, y eso es imposible. No, no es imposible, ¿sí? Como les digo, apuesten a la luna y le van a dar a una estrella, ¿o sí? Entonces, si sus expectativas son altas, de repente no alcanzó 1,000, pero alcanzó 300, pero, o sea, no iba a poder llegar a ese resultado si se hubiera planteado solo 300 al principio, ¿sí? Entonces, acá le tengo que dar la instrucción, actuar como un vendedor, publicista, marketero, influencer, TikToker de 10 años de experiencia. De 10 años de experiencia en marketing, negocios. Le pongo argumentar. ¿Cómo aumentar las ventas en $1,000 a la semana con 10 estrategias de segmentación precisa, copywriting, storytelling, atención al cliente, definir 50 tácticas diarias para ventas efectivas o procesos comerciales? Y aquí le pongo la respuesta, le vamos a poner que nos haga un microlearning, un análisis de barrido de información. Las respuestas tienen que ser claras, breves, concisas y en dos líneas máximo, ¿sí? Entonces, acá, este es un prompt. Entonces, recuerden que la clase de ahora se llama estrategias para maximizar la relevancia de tus anuncios para los compañeros que se van incorporando a la sesión, ¿sí? Entonces, al principio yo les decía a todos los compañeros, no vamos a poder hacer negocios si nosotros no aplicamos tácticas. ¿Qué es una táctica? Una táctica es una acción que la vas a hacer sí o sí, ¿verdad? Diariamente, semanalmente. Entonces, su estrategia es vender $1,000 a la semana, ¿sí? Ese es como el objetivo general, que incluso en metodología científica yo le llamo, pues, la parte del pensamiento deductivo, porque es un pensamiento generalista. Es un pensamiento general. Entonces, esa es mi meta, pero la táctica es lo práctico, ¿sí? ¿Cómo vamos a hacer esa interferencia en el mercado? ¿Sí? Recuerden que nosotros, en nuestro país,
Vivimos en una economía de libre mercado, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que no hay restricciones como en otros países. Entonces, nosotros vamos a estar haciendo hincapié en eso, ¿sí? Entonces, las personas pueden decir, ah, es que táctica y estrategia es lo mismo. No es lo mismo. Pero si nosotros queremos alcanzar resultados industriales, les digo yo, resultados increíbles, negocios escalables, negocios que tengan dinero, ¿sí? Entonces, usted no va a poder alcanzar eso con el pensamiento tradicional, ¿sí? El pensamiento tradicional le dice, lea un libro y aquí está todas las claves para hacerse, para ser pisto. Yo les digo, leer no te da superpoderes. Lo que te da superpoder, les digo yo, es estructurar información, analizarla, ordenarla, tomar decisiones basadas en la praxis, en la práctica. Y eso, como les digo, es lo que estamos haciendo ahorita con nuestro amigo, el infinito algoritmo, ¿sí? Entonces, ya aquí le doy la instrucción, ¿verdad? Esto se llama prompts para los compañeros, ¿verdad? Se llama prompt, que es en Web3. Es como una instrucción, ¿sí? Y esto es la Web3, ¿sí? Yo incluso ya he dado clases de la Web3. Y esto es el punto, ¿sí? Es una instrucción que hago en una herramienta, ya sea de pago, gratuita, y que me va a dar un resultado, ¿ok? Entonces, acá le pongo la cerecita al pastel. La vamos a buscar, ¿verdad? ¡Tarán! Y recuerden que esta herramienta no nos va a solucionar la vida, pero nos va a hacer la vida un poco más fácil, ¿ok? Entonces, si ustedes miran, ¿verdad? ¿Sí? Acá me está haciendo el análisis de la herramienta y aquí me dice, ¿verdad? ¿Sí? Me da las estrategias, que son como las instrucciones generalistas, generales. Me da el copywriting y storytelling, ¿sí? Entonces, aquí me da los consejos, ¿verdad? Mejora la vida de tus clientes. Entonces, el arte de escribir historias y este es el arte de escribir anuncio y este es el arte de escribir historias. Se parecen, pero no son iguales. Y de acá me dice la atención al cliente, ¿verdad? Me da, dice, escucha activamente, comprende las necesidades, preocupaciones y las tácticas, ¿sí? Así como dice el manual, estrategias para maximizar la relevancia de tus anuncios. Si usted quiere ser relevante, no aplique el pensamiento tradicional, que es el pensamiento generalista. Tenga un pensamiento detallista, un pensamiento inductivo, le llamo yo, ¿sí? Entonces, acá es lo que les decía, si usted quiere hacer pisto, si usted está aburrido, ¿verdad? O aburrida de sus ingresos, no les digo que vayan a sacar un préstamo al banco, no, apliquen tácticas de conocimiento. La estrategia es algo general, la táctica es algo específico para alcanzar las estrategias, ¿sí? Entonces, acá la herramienta me dice, ¿sí? Compañera Karina, sé que está notando. Díganme, cuéntenme, ¿cómo lo aplicaría esto? Léame, interpréteme las cinco primeras tácticas de venta. Dígame, ¿cómo lo aplicaría usted esto ya en su negocio? Allá en los planes, ¿verdad? ¿Sí? Para hacer la clase más divertida. Lo vamos a hacer con datos reales, ¿verdad? Para que miren que acá, ya cuando terminen el curso, ustedes ya van a ser pisto, ¿verdad? ¿Sí? Díganme. Bueno, realmente son como tácticas bien puntuales, ¿verdad? Que pueden generar valor a la marca. Pues de realizar llamadas en frío, sería más que todo llamar a los clientes como interesados, ¿verdad? O personas que nos visitaron una vez y ya no nos han vuelto a visitar, volverles como a llamar, ¿verdad? Esa sería como una táctica para volverlos a tener en el restaurante, ¿verdad? De ahí publicar contenido valioso, pues tener de manera constante como diariamente actividad en las redes sociales y pues colaborar con influencer, no sé si se aplicaría mucho al restaurante, pero
Pero creería que bueno, porque las personas siguen al influencer y de ahí se va promocionando solo, ¿verdad? Los webinars o eventos, creo que ahí solo sería la parte de eventos, como hacer un evento. Por ejemplo, nosotros tenemos salón de eventos y banquetes, entonces sería ideal en ese sentido realizar esa táctica, ¿verdad? A más con más frecuencia, porque sí se hace, pero no con tanta frecuencia. Y eso, ¿verdad? Entender las necesidades, como dice ahí el del cliente. Ok, excelente. Entonces, lo que ahorita la compañera acaba de hacer es un análisis de comprensión, ¿sí? Entonces, cuando ustedes estudien, cuando ustedes hagan un curso, cuando ustedes adquieran o absorban ese elixir de conocimiento, hagan una prueba de comprensión, ¿sí? Entonces yo le digo, compañera, interprételo su realidad. Y la compañera ahorita se puso a pensar, ¿verdad? ¿Cómo hago esto? ¿Verdad? ¿Cómo lo interpreto? Entonces la pusimos a pensar, a desafiar sus límites, ¿sí? Entonces esa es la idea, ¿sí? Que ustedes argumenten, que ustedes digan, no, esto no sirve. Ah, esto sí, esto no, no mucho se aplica. Entonces, recuerden que nuestra realidad social, realidad económica, va a depender de mucho, ¿sí? Pero recuerden que este es un mapa que les estoy dando yo. Es muy probable que el mapa esté incorrecto o usted lo tiene que adaptar. Yo le estoy dando los ingredientes para que haga la sopa de patada, por ejemplo. Le estoy dando los ingredientes para que usted combine, ¿sí? Y esto es parte de los fundamentos. Recuerden, así como decía Longmont, si querés incursionar en algún negocio, carrera, ingeniería, especialidad, sector, industria o área, míralo como un árbol, ¿sí? Para que vos puedas manipular las hojas o para que puedas comprender cómo funciona el árbol, las raíces son los fundamentos, los conceptos. Para que usted, por ejemplo, yo les pregunto, ¿quiénes han hecho pan? Gabriela, ¿ya ha hecho pan usted en la casa? ¿Pan? ¿Cuáles son los ingredientes del pan? La levadura, la harina, ¿qué más? Yo nunca he hecho pan, por eso. El agua, sal, El agua, la sal. manteca también, si es pan francés. ¿Manteca de cuche o manteca de cuál? Manteca de la que venden. Bueno, yo es porque he hecho pan francés. Vaya, ¿cuántas variables se hace? ¿Con cuántas variables se hace el pan? Díganme. Vaya, de un saco de harina se hace, se tiene que poner una bola de manteca así, ¿ve? Ajá, Una ok. bola de manteca así con una levadura así de medida, así de levadura, Sí. y agua y sal, Ok. algo bastante también, y Ok. ahí se empieza a amasar. Ok. Entonces, ¿cuántos ingredientes estamos hablando o cuántos elementos o variables para hacer pan? Vale. ¿Cinco, seis, ocho? Cuéntenos, al tantiómetro. La levadura, la manteca, la sal, la harina, el agua. Y quiero ver qué más. Ok. Sí, como cinco. Vaya. Ajá, algo Le así. vamos a poner para el caso 5, ¿sí? 5, así como miran, 5. Entonces, el detalle es este, que si ustedes quieren hacer negocios digitales, los ingredientes, así como cuando se hace el pan, son 5 variables. Entonces, para hacer negocios digitales en Facebook, que así se llama el curso, ¿verdad? Vamos a ver. Vamos a ver por acá, ¿verdad? Sí, se llama Facebook y sus herramientas de publicidad. Para que usted haga publicidad y maneje las herramientas y Facebook, tiene que comprender que toda estrategia de marketing lleva, o sea, toda parte de negocio, de ventas, de publicidad, lleva técnicas, lleva tácticas, lleva conceptos. Por ejemplo, ¿qué conceptos les estoy dando en esta clase? Les dije copywriting, storytelling, la parte del CTA, que es el llamado a la acción para que me llamen y me compren. Entonces, imagínense que siempre que están haciendo un reto de marketing, de negocios, de venta, abóquense a los principios, a los conceptos. Si usted maneja los conceptos, nadie le va a dar paja. Nadie le va a decir, no, es que, o sea, nadie le va a vender ahí, ¿verdad? Gato por liebre, como dice, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, volviendo al punto, ¿sí? Cambiándolo del pan, ¿verdad? ¿Sí? Vamos a ver por acá, ¿sí?
Y aquí me da otras tácticas. Vamos a ver de las 6 a las 7. ¿Sí? Compañera Gabriela, ¿cómo aplica esto desde su análisis de comprensión en su emprendimiento, negocio, trabajo? ¿Sí? Gabriela Alvarado. Ajá, ¿le escuchamos? En la número 6 que dice ofrece descuentos exclusivos a clientes leales. Eso sería como una promoción para el cliente frecuente. Nosotros, por ejemplo, manejamos clientes frecuentes y digamos, se le hace un pequeño descuento y también depende el proceso que se le va a realizar. Okay. Upselling, vea. No sabe qué es ese concepto. Se lo vamos a poner acá. Para... No. La idea es esa, ¿verdad? Vamos a ocupar la herramienta, ¿verdad? Para que nos dé una idea. Y dice, ¿verdad? Ofrecer opciones relacionadas, ¿verdad? Dice, permítame, está cargando esto. ¿Verdad? Dice por acá, es una estrategia de venta que consiste en persuadir a un cliente para que quiera un producto o servicio de mayor valor o calidad que el originalmente tenía que comprar. Entonces, es como si usted le está vendiendo una asesoría, después le digo, mira, yo te puedo casar, ¿verdad? También, ¿verdad? Te puedo ayudar con este proceso legal, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, es como ofrecer un producto A, es como una matriz, AMSOF, ENSOF, así se llama. Es como en mi negocio aplico esto, la persona me compra a mí un servicio, un producto, yo le voy a vender, si ya le vendo pupusa, le puedo vender frijoles, le puedo vender leche, le puedo vender aguacate, ¿me entiende? ¿Sí? Es como ofrecer un producto adicional, ¿sí? ¿Cómo lo aplicaría usted, compañera? El paso del jaguar. No, el paso número 6, ¿sí? Aquí está. Perdón, el 7, ¿sí? Por ejemplo, como relacionando lo anterior, nosotros hemos tenido clientes que, digamos, llegaron por X servicio, como dice una asesoría, pero de esa asesoría, digamos, ya apareció ese mismo cliente, no solo con esa asesoría, sino una compra-venta, o mire cómo puedo hacer con esta venta, qué documentos necesito, y a la gente, ya nosotros les explicamos con mayor detalle, y esa es la forma de persuadir a una persona también, darle mayor detalle con y explicarle cómo es el proceso también, porque también, aunque nosotros podemos vender un servicio, pero tampoco podemos ser vendedor, mentirosos, perdón. Sí, correcto. Es de tener coherencia, concordancia y transparencia, ¿verdad? Hola. Bueno, en el caso mío sí, ¿verdad? Porque manejamos el área legal y pues se dan casos de que hay colegas que sí se basan también en ese ámbito de mentirle a las personas y se han dado casos que nosotros hemos tenido que arreglar lo que la otra persona hizo mal. Correcto, compañera, sí. Vaya. Entonces, con este ejemplo, ¿verdad? Lo que hemos querido ejemplificar es que para maximizar la relevancia de nuestros anuncios, tenemos que entender, tenemos que comprender la parte de los fundamentos, también la estrategia, la táctica, ¿ok? También lo que hemos venido evaluando, ¿verdad? La creatividad. Las historias, ¿verdad? Esto se resume en storytelling, que es el arte de contar historias. Hay libros de eso, hay anuncios. Entonces, es un gran tema ese, ¿verdad? Para estudiar. También, si yo, así como afirmaba la compañera Gabriela Alvarado, es importante que a las personas le hablemos con sinceridad, ¿sí? Recuerden que con la misma vara vamos a ser medidos en las redes sociales, en negocios tradicionales o negocios virtuales. Si yo miento, pues otra persona me va a mentir, ¿sí? Entonces, con nuestros actos cultivamos
nuestro futuro, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, ¿es un círculo virtuoso o se vuelve un círculo vicioso atraer eso? ¿Ok? Luego, los anuncios, ¿verdad? ¿Sí? Acá habla de un tipo de anuncio carrusel, ¿verdad? Que esto quizás lo vamos a ver en las diferentes clases, ¿verdad? Que es un anuncio, ¿verdad? Que va como bien prolongado, ¿verdad? Sistemáticamente, pero esto ya sería un tema ya de edición de video, ¿verdad? Y edición de imágenes. También aquí está el arte de contar historias, el arte o la especialidad de storytelling con Y, y la pantalla, ¿verdad? La pantalla completa, dice, ¿sí? Entonces, esto también, como les digo, esto ya se combina, la suite ya nos da la estrategia de ser responsivo, ¿sí? Y acá la experiencia, ¿sí? No vamos a poder crear experiencia si no tenemos un mensaje contundente, no tenemos una marca definida, no tenemos una táctica definida, no tenemos un propósito y un porqué. Y aparte que todo esto pues tiene que ser de una manera pues que sea rentable en el tiempo para nuestros negocios y empresas, ¿ok? Entonces, bueno, vamos por acá. Ya casi vamos finalizando la sesión, pero queremos consultar, queremos saber qué dicen ustedes, ¿verdad? Con respecto a la clase, yo sé que fue corta, se sintió súper corta. Yo sentí como si casi 5 minutos entré, ¿verdad? Pero ya pasó 1 hora, imagínense. Son las cosas de la re relatividad del tiempo, pero bueno, compañera Rosa, Aminta Quintanilla, cuénteme, ¿qué le pareció la clase? ¿Qué va a replicar en su emprendimiento o negocio? Adelante, le escuchamos. Ah, bueno, realmente me gustó bastante la clase, la siento, como decía usted, bastante dinámica, muy comprensible en cuanto a los conceptos y a la enseñanza y, por supuesto, aplicar siempre el tema de la inteligencia artificial porque ayuda muchísimo y facilita también para poder tomar, para tener buenísimas ideas. Porque la creación está ahí, solo hay que darle una instrucción. Entonces, para mí eso es bastante importante. Y bueno, todos los detalles, lo que usted nos explicaba, el tema de táctica, bien importante lo que usted decía, aprender sobre copywriting y aprender sobre storytelling, porque son conceptos que uno a veces no maneja, no tiene idea de qué tratan, pero sí es importante profundizar e investigar un poco más sobre el tema. Así que esas son parte de las puntos. Y yo me voy a retirar porque voy a entrar a la otra clase. No se preocupe, compañera. Hay suerte y que todo le Gusto, salga buenas bien. Ok. noches. Gracias. Excelente. Bueno, compañero Javier Alexander, cuénteme, dígame, ¿cómo vamos a hacer fichitas? $1,000 por semana no es algo que no se pueda hacer, ¿sí? Con herramientas como las que les he enseñado, con los fundamentos y con las tácticas, estoy seguro que más de alguno puede alcanzar esa meta, ¿sí? Dígame, ¿qué aprendimos? Sí, realmente creo que podemos, bueno, la inteligencia artificial nos ayuda bastante a que formar, digamos, ideas aún más precisas, más concisas, de lo que tal vez nosotros en nuestra mente no podemos hacerlo así tan creativo, ¿verdad? Y realmente pues eso nos va a dar una luz para poder tener una mayor creatividad a la hora pues de poder lanzar nuestra publicidad, ¿verdad? Y lo igual los textos, ¿verdad? Porque realmente las palabras impactan, ¿verdad? Y es lo que tiene que hacer que el cliente sienta el impacto de poder seguir indagando, ¿verdad? En nuestra publicidad, al punto que pueda llegar hasta la acción, ¿verdad? De poder comprar nuestro servicio, nuestro producto, ¿verdad? Lo que nosotros ofrecemos. Realmente, sí, es bastante importante, ¿verdad? Y las otras, pues, herramientas que usted nos ha presentado, creo que nos van a ayudar bastante, ¿verdad? En esta área. Ok, excelente compañero. Compañera Karina, la veo bien seria ahora.
no quiere hablar, va, tiene, no tiene saldo, ¿verdad? Díganos, ¿qué aprendió y qué conocimiento se lleva? ¿Sí? Bueno, realmente como incursionar en el negocio, ¿verdad? Verlo como un árbol, como dijo usted, y que las raíces estén bien cementadas, que son los conceptos básicos principalmente, o los fundamentos de nuestro negocio, pues ir escalando poco a poco a través de los anuncios publicitarios, los call to action. Las actividades o las tácticas que podemos realizar dependiendo de nuestro rubro, ¿verdad? Y pues el upselling que ahora lo aprendí, realmente no conocía como ese término ni a qué se refería, ¿verdad? Pero sí realmente es algo nuevo para mí y pues seguir como aprendiendo a cómo maximizar nuestros anuncios, básicamente. Ok, excelente. Compañera Lilian Espinales, cuénteme, para activar su micrófono. Dígame, ¿qué aprendió, verdad, en la clase, verdad? Nunca le habíamos dado la palabra, pero ahora es el momento, ¿sí? Adelante, le escuchamos. Y haber tenido antes la participación. Bueno, estamos aprendiendo de las nuevas herramientas, como dice ella, en los nuevos, cada quien tiene su negocio. Estamos aprendiendo cómo hacer anuncios, llevar más allá de lo que es definir, como dice, variar donde los productos, no solo enfocarse en uno solo, sino que en varios productos para que se interese más el cliente, que tenga una variación. Y eso es lo importante, porque si, digamos, si usted, por ejemplo, mi negocio es de variedad de productos, como de librería, tecnología, usted va presentando, yo lo que sé hacer es como por ejemplo una semana o los días, por ejemplo lunes y martes, voy como publicando lo que es librería, a veces voy mezclando lo que es audífonos, cargadores completos Sí. o solo cable, la variación que usted tiene. Entonces uno va aprendiendo cómo a hacer anuncios. Y con las nuevas herramientas que usted les está enseñando, uno aprender cómo redactar mejor todo lo que se tiene, como es una base. Eso es muy bonito y me gusta ese traje porque uno va aprendiendo cosas nuevas. Okay, excelente, compañero. Gabriel Alvarado, cuénteme, ¿cree que ya logramos ahí el ascenso, verdad? En diciembre, el chompipollo, el adelanto, con este conocimiento ahí en el trabajo, ¿cómo lo vamos a aplicar en la práctica? ¿Sí? Bueno, como la vez anterior le comentaba, yo ya empecé con el asesor virtual. Ok, me La verdad gusta. que es muy buena herramienta y yo le estoy viendo otra cara a la página ahora, porque antes era como el mensaje así bien cuadrado de decir, ah, tenemos este servicio, tenemos este otro servicio, pero no era un texto llamativo que Ajá. pudiera decir a alguien, ah, de verdad necesito esto, me pueden ayudar con esto, que ya se le ve diferente las características. Ok. Y como les digo, ocupen la herramienta con discernimiento, ¿verdad? De repente, pues puede ser que la herramienta dice una cosa, dice otra, pero si nosotros adaptamos esos argumentos, si los mejoramos, si los refinamos. Les digo, se hace bastante importante porque puede uno evolucionar, ¿sí? Incluso esa herramienta, como les digo, pues ya lo ocupan empresas, incluso hay otras herramientas, incluso que le analizan documentos, imagínense, chatea con sus PDF. Eso ya es otro nivel, ¿verdad? Y ya está esa tecnología en otros países y es otro nivel. Incluso puede chatear con sus gráficos, con sus estados financieros, con sus documentos legales. Entonces, pues, incluso puede hacer dibujos, pero con una línea de, así un comando como un prompt, y les digo, esto va cambiando, es la nueva realidad que muchos anuncian, muchos catedráticos, universidades,
académicos y también científicos. Y bueno, con esto pues igual finalizamos. Recuerden que mañana hay clase, gestionen su tiempo, por favor, y también resuelvan en la medida de lo posible el examen, ¿sí? Entonces, cualquier cosa, cualquier pregunta con la compañera Hazel, estamos a la orden. Y recuerden pues que vivan su propia experiencia, ¿sí? Que nadie se lo cuente. Porque yo les puedo enseñar a reparar un carro, les digo, en la pizarra, les puedo enseñar a hacer negocios en la pizarra, pero la mejor validación que van a hacer ustedes es que apliquen esa herramienta y llévenlo a la práctica, ¿sí? Si ahí les da, pídanle 60 estrategias para aumentar las ventas, 60 tácticas para hacer marketing digital, 60 ideas para vender tal producto. Entonces, no tiene límite, el único límite es su imaginación y su conocimiento, ¿ok? Nos vemos hasta el día de mañana. Y tengan un descanso reconfortable. Nos vemos. Bendiciones. Nos vemos. Gracias. Gracias. Nos vemos.